Claro, la hora de dormir. La hora de dormir es bastante complejita porque parece que esto es fácil. No, esto no es así. Porque Imaray se pone, por ejemplo, esto en los pies. Esto es boca abajo, ahora lo van a ver. ¿Ven estas almohadas qué ricota? Pues aquí es como una división, una frontera. Qué idea, ¿eh? Qué idea. Así tenemos que dormir. Imaray entra. Mira, yo voy a explicar porque tampoco es así. ¿Cómo que no es Porque tú así? exageras. Luna. Mira, tú exageras. Una va en el centro porque él duerme con las rodillas aquí y me da un golpe. Entonces, esta va en el centro dividiéndonos a nosotros. Esta, déjame hacerlo yo. ¿Pero por qué si Sal. yo sé cómo Ponte dormir? tú del lado allá, como si tú fueras a dormir. Ay, quédate así. Pon la rodilla como tú siempre duermes. Así. Tú duermes así. Ay. Entonces, esa rodilla a mí me da golpe. Entonces, yo lo que hago es que puse esto aquí para que no me dé golpes. Puse esta almohada aquí. Esa es la que pone para no hablarme. Esta es la que pongo donde duermo así, miren. Yo duermo así. Esto lo aprendí de Yori. Al principio ponía las dos almohadas, una aquí y una adelante, así, para abrazarlas y dormir boca abajo sin moverme. Al principio yo dormía así. Qué envidia me dan a mí esas almohadas. Al principio dormía así. Ya que me voy sintiendo recuperada, duermo con una sola. Esta la divido entre él y yo, para que no me dé un golpe. Esta chiquitica la pongo en la parte de abajo, no sé si se logra ver bien. En esta parte de abajo para que mis pies descansen. Así. Y así dormimos. Así. Así lleva durmiendo, ¿cuánto ya? 3 semanas. El jueves hago 3 semanas. Tres No, semanas. ya, 3 semanas, sí, Tres tres semanas. semanas, señor. 3 semanas, no es fácil. Y por supuesto, aquí no hay nada, aquí no se puede hacer nada. Mira, esto es una barrera, un muro. Mira esto. Explíquenme. Y así se sienta en la computadora. Ven acá, mami, mire. Esto viene al antiguo ahí. Okay. Eso es. Recuerden que siempre, o sea, esto es a partir de los 15 días, se pone los muslos delante, se queda el espacio de los glúteos y esto me lo pongo aquí para la columna para estar más cómoda. O sea, sería así. Importante, ahí Ahí acomodo. la dejo trabajando, ya la acomodé y yo me voy. Y así hago las ediciones, los programas y todos los trabajos. Así que si trabajas en oficina, ya sabes que aunque estés recién operada, puedes trabajar. 305.